hermético. Porque ustedes tienen que observar cuando llega a cierta distancia. Y así la van a hacer para la siguiente. Ya la vamos a hacer. Le sacamos y dejamos. Y la sacan con las pinzas. Con las manos hay que procurar tomarlas porque cuando se revela la grasa de la mano queda. Si se quiere hacer una así, pero si no se va a hacer ni manera de reacciones, no hay que procurarla. No sé, no se sabe nada. Y esta es la que van a observar con V, también le pueden poner su zapato serio. Primero con V, un revelado físico que nos vamos a observar, y el zapato serio para que entre. Esto ya tienen preparado el otro, que ya pueden preparar su placa para observar la siguiente reacción. Ya. ¿Cuál la de? ¿Y el segundo que la ¿Ya está? ¿Listo? ¿Usted ya tiene listo también el segundo? Sí, ya tenemos el segundo ya. ¿Ya tiene listo el segundo también? ¿Tres? Sí, ya. ¿Cuatro? Pónganle la otra, por favor. ¿Ustedes también tres? Colóquenos aquí, igual. ¿Y qué tenemos? Colóquenos aquí. Vaya, tenemos que tener que hacer. Sí, pero no me llegué. ¿Qué pasó? 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 Colóquelo, toma atrás. Colóquelo, toma atrás, colóquelo. Etiqueta y colóquelo. ¿Qué tenemos ahí? Ah, mire, aquí lo que. Bueno, ahorita que vengan todos para que sea más para que lo vean todos. De las 2, 4, 5, falta uno. Falta uno. Falta uno atrás. Ahí está. Perfecto. Ve, si ponen atención, la lámpara que pueden ver aquí adentro es de halógeno tungsteno, ¿sí? El ventilador, la función que va a tener es que va a ayudar a la convección, que es esto, que simplemente va a ofrecer una mejor distribución de calor en toda esta superficie, en toda esta área, ¿sí? Esa es una de las principales ventajas por las cuales es mejor este horno actualmente que nosotros utilizamos allá en México, ¿sí? Como lo pueden ver, aquí está la lámpara, ¿sí? La única desventaja, podríamos llamarlo así, que tiene es que es de 1300 watts. ¿De qué? Sí, la lámpara, 1300 watts. Podría ser la única desventaja que presenta. Pero fuera de eso. ¿De cuánto debe ser o cómo debe ser? No, lo que pasa es que son 1300 watts, es mucha energía la que se emplea. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, esto es para hacer pollo. Exactamente. Lo que van a hacer. ¿Sí? El encargado, ¿quién sigue? 15 minutos. Sí. Lo voy a poner. Son sus reacciones. 15 minutos. ¿Tiempo? Oye, 15 minutos. El pollo sale condensado. Ajá. Ok. 121 grados centígrados. ¿Cuánto es de 121 grados centígrados? 121 por 1.8. ¿Cuánto es 121 grados centígrados? 1.8. Ok, 200. Vamos a ponerle 250 Fahrenheit. Porque son 250. 273 es cero. Ok. Y la ponemos a reaccionar. ¿Estamos listos? ¿Está prendido? Se apagó. Oh, le ganó el voltaje. Sí. No, ya le ganó el voltaje. Le ganó el voltaje. Sí. Bien, son 1300, ¿no? Ajá. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle donde está el horno de microondas. ¿Qué pasa? El pollo está pesado. Es demasiado voltaje. ¿No necesita la luz? Sí. Bueno, el pollo está pesado. Esto ya no es necesario hacerle acá, ¿no? No, eso nada más es para microondas. Porque aquí el calor es uniforme, totalmente. Sí. ¿Sí? Ok, 15 minutos. Ahí está. ¿Sí? Y ahí lo dejamos que se cocine. Sí. Ese infrarrojo de la región cercana, de la región de infrarrojo, que divide en tres. Sí, claro, es como el hierro.
Su placa, que no se les olvide, que está corriendo. Mucho más energía. Es que muchos nos dicen que finalmente estás consumiendo electricidad. Finalmente lo conectes, es una electricidad y los vas a consumir. Consumes energía, pero el tiempo es mejor. Si conectas con energía eléctrica, ayudarás mucho. Es que infrarrojos no comerciales, así como para laboratorio, no existen. No, este no, este ya lo venden. Este es comercial. Este es para pollos, patos. El que nosotros diseñamos fue con la luz del infrarrojo mediano. Okay. El que usan para calentarlo. Pero se puede acoplar el que les enseñó el doctor Miranda, que se construyó en nuestra facultad, con una lámpara que evita el hierro cerca. Pero para cocinar, por ejemplo, ¿cuál es este o el microondas? ¿Cuál es el sistema de usar? Yo digo que este es mejor. Sí, y además porque yo también ya conocí para cocinar. ¿Cuánto cuesta el como 180, sí, sí. Este es su laboratorio. Recién lo compraron para eso, precisamente para eso. Para que el ventilador calentó. Estaba como de promoción como 60. Ayer. No, se apagó. Sigue. Hay un montón de cosas. Sí, se hace que se mire con el lavado. Está calentando. Sí. No, y de hecho, pues sí tenemos problemas, ¿vale? Con Juan, sí, en el aeropuerto, sí nos detuvieron un rato. Sí. No, que nada más era que nos... Porque Juan de su maleta traía los... Traía los reactivos. Eso era lo que nos asustaba. Pero no, nosotros pasamos... Pero ya de regreso no se lleven esos frasquitos, déjenlos nomás aquí. No, ya, pero nada más en entrar. Porque la salida también... ¿Pero esto compraron aquí? Sí. ¿Allá no existe? Sí. Sí existe. También trabajamos con... ¿Pero para qué traerlo? Pero había que traerlo. ¿Qué tal los estudiantes? Muy bien, espero que sí hayan aprendido y les haya gustado. Se los puede llevar a México para las tesis doctorales. Para que hagan lo que maestría. Quieran, una estancia doctoral, una maestría, un doctorado, lo que ellos gusten. Yo me traje estándares de Chile, traje estándares que eran sueltos en diario. En botellas, eso sí era el problema. Si a los de Quito me hicieron problema por traer estándares a Guadalajara. Lo envolví en papel aluminio. Esto no puede ser grabado, me voy. ¿Pero sabe esto para consumo no es dañino para la salud? Pues mira, si tú lo lavas bien, tienes un recipiente cerrado, uno. Mira, no, pero no se recomienda. ¿Sí? Sí. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Con la mano tome la de los costados. ¿Yo el que tienes ahí? Lo que están ellos observando es cómo está la reacción. Si procedió la reacción o no. ¿Con ayuda de? Con la ayuda de una lámpara de ultravioleta para una longitud de 254 nanómetros. ¿Sí? Sí, está perfecto. Y este corrió demasiado. Sí, ok. ¿Cuál es? ¿Quién es quién? Dale. La de este lado es tu referencia. Sí. ¿Sí? Mira, fíjate bien. De este lado, la forma de la figura es ovalada. Ajá. Del otro lado tú también tienes la forma ovalada. Ajá. ¿Sí? Sin embargo, si tú ves en tu reacción... Se ve, la parte de arriba tiene un azul fluorescente muy bonito. Ajá. ¿Sí? Ese es el éter de William. ¿Ok? Yeah. Ahora, ¿por qué no reaccionó todo? Acuérdate que la reacción está para 900 watts. Sí. El horno solamente de 800. ¿Sí? Ahí algún, digamos, el pretexto de por qué no se haya podido desarrollar todo. ¿Sí? Más sin embargo, lo que a mí me interesa que vieras es ese compuesto azul. ¿Sí? ¿Por qué es azul? De este lado, tú tienes
un oxígeno con un hidrógeno, uno, un alcohol. Este compuesto se adhiere más a la pendicilina. ¿Sí? Del otro lado lo que tú tienes es un compuesto que ya le quitaste ese hidrógeno, ya no es alcohol. Ahora tú le adicionaste el otro grupo de este fenilo. ¿Sí? Ese grupo fenilo ya tiene, bueno, ya son dos grupos fenilo, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces eso es menos polar, se adhiere menos a la placa, por eso está más arriba. ¿Sí? ¿La placa la prepararon ellos? No, la placa ya es es comercial, es un cromatofolio de gel de sílice impregnada con un indicador fluorescente, flúor. Las rayitas de ellos, ¿no? Ajá, las rayitas sí, ya son hechas por ellos. Ya. ¿Sí? Ya. Ok. ¿Sí? Empiecen a preparar la placa para la segunda reacción. En la otra placa de reacción y le van a poner, ¿qué utilizaron? Cloruro de benzilo, tolueno. Tolueno, ¿sí? ¿Sigue? ¿Sigue? Sí. Ah, dale. Fíjense bien, esta está excelente. Esta la voy a utilizar como modelo. De este lado es su referencia. ¿Sí? La de este lado. Sí. ¿Sí? ¿De aquel lado? La única cosa que hay es una mancha azul. ¿Sí? Esa mancha azul es el éter. Si ustedes lo ven, a ustedes quiero suponer que agarraron una de las zonas más calientes del microondas. Por eso la conversión es mayor ahí. ¿Sí? Sigue habiendo tolueno, como ustedes lo pueden observar en esta parte. Digo, alcohol bencílico, perdón. ¿Sí? Como ustedes lo pueden observar ahí. Pero más sin embargo, yo quiero suponer que agarraron la parte más caliente de su microondas. Por eso es que ustedes sí tienen más productos. ¿Ok? ¿Por qué está más arriba? Y ahí nada más con las temperaturas para que no sean 15 minutos. Y ahí recorriendo. Ah, ya va regresando. Y claro, pues debe ser así, como la secadora. Se le pone el filtro. Ya que no hay chapa. ¿Qué pasó? Faltan cinco. Entonces ahora que hay que preparar una placa con los reactivos y sustratos que usaron para eso, para que cuando salga esa, sí, nos puede servir ese mismo sistema. Entonces, si lo ven, es su práctica para lo que teníamos de alcohol benzílico, aquí está. Entonces, para el cloruro de ácido. Pero bueno, ese mismo sistema. Sí. A ver, hay prueba. Hola. Una más.